Vale, pues bueno a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mix de nuevo en el canal y estamos en el capítulo creo que 5 de GTA. Ya sabéis que el anterior fue un desastre porque si no os habéis dado cuenta, la última misión no me la pasé, pero en verdad sí está pasada porque ya no me sale porque la hice aparte. La intenté grabar y me dio un error, ¿vale? O sea, como que me grabó, pero no me grabó, me grabó solo el audio y en fin. Sí que es verdad que la última misión tuve muchos fallos, no me costó bastante, porque no entendía qué cojones tenía que hacer. Hay cosas que en este juego no te es clara y es un poco confuso. Y hoy quiero intentar hacerlo todo un poco mejor, porque no me gusta hacer cortes. O sea, no me gusta hacer cortes, porque si por ejemplo yo te llevo tres vídeos sin ningún tipo de corte, de repente meter uno con cortes como muy diferente, no me gusta eso que. No me gusta eso de que lleven ediciones diferentes cada vídeo. Me gusta que cada serie que haga, me gusta que todo sea igual. Y si un vídeo tiene un corte, pues que los demás también lo tengan, ¿no? Yo creo que me entendéis seguramente. Voy a dejar el móvil por aquí, para que yo vaya viendo la hora. Ok. Así que nada, vamos a ver a Salvatore. Y a ver qué tal, a ver si hoy sale mejor la cosa. Ayer fue un desastre, tío. Porque encima que hacía calor, y cuando yo tengo mucha calor, me estoy muy incómodo grabando. Que creo que se me nota porque estoy como muy serio. Pues se me nota mucho. El calor es que es horrible, tío. Y he aprovechado hoy por la mañana, que suele hacer más fresquito. Así que nada. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Ya está. Tío, o sea, este hombre que me va a estar diciendo todo el día. Venga, sí, el último trabajo y ya lo celebramos. Venga, el último. Y me va a pedir 800 más, ¿no? Apenas eres sutil. Me voy a pillar mejor este. Me están tocando ya las pelotas, pero bueno. Pagan bastante bien. Tenemos que llevar, básicamente, por lo que he podido leer, un coche lleno de sesos. Porque son bastante buena gente. Los Salvatores, creo que son los leones, se llaman, no sé. ¿Hombres de Salvatore son leones o? No me acuerdo muy bien, creo que sí. Leones, los Forelli son los malos, eso es lo que sé. Así que bueno, vamos a ver. Me cago en la leche, si es que ya empiezan a dispararme sin hacer nada. No tengo armas ahora mismo, tengo que decir. Hostia, qué coche más guapo, negro. Es un chita, ¿no? Ya empezamos, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? O sea, ¿alguien me explica qué ha pasado? Si es coger el coche, ya está, ¿no? No sé, me pone. ¡Buf! Últimamente estoy fatal. Míralo. Ya estoy aquí, me van a venir 80.000. Atentos, ¿eh? Atentos que me van a venir 3 o 4. El coche es una trampa. Ah, que el coche es una trampa. Vale. Coño, es que lees el POSIT. Entonces, Leone me quería traicionar. Me quería traicionar ese pavo, tío. En serio, ¿por qué? LOL. Me la querían jugar, tío, por la puta cara. Es por aquí abajo, sí, ¿no? Hostia. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's so good. She's someone we can trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Puto León, chaval. Salvatore, perdón. Nos van a perseguir seguro. Eso tiene una pinta de que te van a perseguir 3.000. Durísimo. No sabía que en este juego también se podían conducir esto, tío. Conducir barquitos.
Me dejas loco. Y estamos como conduciendo a otra parte de la ciudad, ¿verdad? Por fin, porque no te dejaban hasta ahora. Por las limitaciones que tenía el mapa en sí. ¿Es por aquí? O sea, es por aquí, sí. Pues estaba cerquita, tío. Tampoco es para tanto. No sé. Asuka and I are gonna have to talk up. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Bueno, o sea, quiere que la ponga mirando para Cuenca. Tío, algo que no me gusta de este personaje, de este protagonista, es que le veo poca personalidad. Como obviamente no habla, pues no da a entender sus necesidades, ni lo que siente, ni nada. O sea, es un poco extrañoso. Ahora tenemos... Hostia, qué cochazo, ¿no? Vamos a tener mejores coches a partir de ahora, porque eso estaría bastante guay. Estamos en otra parte de la ciudad. Bastante más bonita, parece. A ver. Sayonara Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, María and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Hostia, tenemos que matar a Salvatore en esta misión. Vale, pues ya sé cómo pasarme la misión, ¿vale? He tenido varios errores, bastantes veces otra vez. Y me he tenido que mirar otra vez cómo coño se hacía la misión. Porque lo que pasa en este GTA es que si no te lo pasas de cierta manera, como el juego quiere literalmente, no te la puedes pasar, como pasa por ejemplo en San Andreas, que tienes varios métodos de hacer las misiones. En GTA puedes matar a gente o de X manera, con X arma o como te salga de los cojones. Pero en este, si no lo haces como el juego te dice, te vas a comer una pedazo de polla como la del negro Macarena, ¿no? Pues lo mismo. Así que en fin, vamos a ir a cierto lugar donde hay que matar al señor Salvatore. Porque básicamente lo que hay que hacer es que mientras que no te vean la peña, tienes que dispararle a lo lejos, a los sicarios, ¿no? A eso que dices... Eso que pagas a alguien para que te mate al típico que te borra la... Que te roba la goma, ¿no? Pues lo mismo. Cuidado, gente, que no quiero estrellitas. No sé a qué hora va a venir, porque no me he fijado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Necesitamos encontrar un sitio primero, estratégico, que es el que os voy a decir ahora, en un momento. Vale, es este. Es este sitio, ¿vale? Mientras no me sigan las putas triadas de los cojones, que me tenéis ya hasta los huevos, es ponerte por aquí y ver el bar de Luigi por aquí, ¿vale? ¿Se ve el bar de Luigi por aquí? ¿Dónde se ve el fucking bar? ¿Desde aquí arriba puede ser? ¿Dónde está el bar de Luigi? Por aquí, vale. Nosotros nos ponemos aquí, ¿vale? Tranquilamente con nuestro francotirador. Que aquí no nos deberían ver, ¿vale? O sea, yo voy a creer que no nos ven. Porque si no, estamos jodidos. Yo creo que aquí no nos deberían ver porque estamos todo lo lejos. Creamos en el beneficio de la duda de que no nos ven. Y ya apuntando así, esperamos a nuestra víctima, el Salvatore de los huevos. Creo que es 6:30 cuando viene. Ya deberían venir, creo. O eso a las 7. Tarda un poco, ¿vale? Porque la misión te da un poco de tiempo para que te posiciones y que vengan los malos malosos. Yo la misión que he visto es así, ¿vale? Se hace así bien. Así que básicamente vamos a esperar y ya está. No queda otra. Vale, ya tienen que estar al venir. Nosotros tenemos que estar aquí apuntando, vamos. Como si nuestra vida tratase de ello. Hey,
Tiene que ser a las 7 y media entonces. Siempre te dan como 2 horas. Que en el juego son 2 horas, pero que en la vida real son 2 minutos, ¿vale? Te dan 2 minutitos de margen. Estamos aquí haciendo de sicarios tranquilamente. Que parecemos Jin, el del LOL. Ya deberían estar saliendo, ¿no? Deberían. Olimo, hemos venido muy pronto, que puede ser, pero... Ahí están. No deberían verme, ¿vale? Porque según la misión no te ven. Y correcto, no te ven. Esperamos a Salvatore y le metemos un tiro y ya estaría. Como él va todo lento, pues nos viene bien. Hay que tener aquí un pulso durísimo, ¿eh? Tranquilos, que soy capaz de fallar el tiro. Bastante capaz, además. Porque mi ratón es una mierda, pero... ¿Veis? O sea, matamos al jefe del capo y se van tan normal. Dice, pues bueno, pues te mato a ti también, por payaso. Pues ya está, podemos irnos. La Virgen Santa, tío. ¿Habéis visto el bug? Ya ni corriendo, ya es andando. Y te tiran a tomar por culo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mata 30 diablos. ¿What? No, yo no quiero esta mierda, ¿eh? Hostia, chaval, ¿qué es esto? ¿Qué es esta misión? Voy a matar a diablos de no sé qué. 24. Bueno, si los reviven y los matan, ¿cuenta o no? Si mueren de un tiro los pobres. 21. 20. Yo creo que no me va a dar tiempo, pero bueno. ¿Son como otra mafia estos los diablos estos o qué? Si los matas y los revives y los matas otra vez, cuentan como que las matas. Tócate los huevos. Toma. ¿Y aquí no te viene poli o qué pasa? Yo creo que es mejor ni apuntar. Mira lo que pasa. Esto es lo que pasa, amigos. Los mato a todos, hijos de puta. No me matarán. ¡Ay! Toquéis los huevos. ¿Qué pasa que si mato a estos todos en tiempo? ¿Pasa algo guay? ¿O qué? 6, me faltan 6. O sea, aquí están. ¡Hola! 5000. Por la cara. Bueno, me voy. Me voy porque he hecho un inciso bastante extraño. Voy a hacer otra misioncita más. Creo que últimamente sí voy a estar haciendo cortes en las misiones, básicamente porque son todo lo difíciles, o sea... Son complicaditas, ¿eh? O sea, no son sencillas y tienes que hacerlo de cierta manera para que funcione, o si no, nada, y... No me gusta esa metodología, ¿eh? De misiones. Más que nada porque no me deja libre albedrío para hacer nada. Pero bueno... Ya al menos... Es que hemos matado a Salvatore, que ha salido en mazo de juegos el cabrón. Ha salido como en Liberty City Stories, en San Andreas. Y no sé si en alguno más. Pero ha salido en juegos importantes y lo hemos matado aquí como si nada, tío. Acojonante. Cloud es un fucking assassin, tío. El rey Kurni quiere hablarte. Estamos haciendo cosas tochas. Quieren matar a capos así increíbles. Pasa que es como de forma muy poco espectacular, ¿no? Porque acabas de matar a una de las personas más importantes de la mafia. Y no ha pasado nada, tío. De momento. Luego veremos, ¿no? Casi me mato por el bug de los huevos, tío. De verdad que no veas. Y necesito vida, ¿eh? Ahora mismo. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer,
I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka has a little job for you. But when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. A esta pava le molo basto, ¿eh? This source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Vale, pues para empezar necesito vida. Primordial. Porque tengo 8 de vida y ya está. Y tengo que... Ah, que tengo que acabar con ellos en tiempo, además. Ok. Tengo 6 minutos. A ver, si lo puedo hacer en coche, guay. Si no, habrá que reiniciar y ya está. Vamos a ver. Aquí tenemos a un pringui. Quita, coño. Que está dentro del parque cringe este. No habrá algo de vida en el parque, ¿no? Porque estaría guay. Mira dónde están encima, tío. Bueno. Ta-ta-tarara. Para-para-pa-para-pa. Uy. Ojo, qué bueno es tener Franco, tío. ¿Lo mataré sin verlo? Ah, sí, lo estoy viendo, en verdad. Vale, vámonos. Pa-para-para-para. Cómo mola, tío, el Franco. El Franco a veces es la clave. Vale. Pues... esta parte de la ciudad me suena más del Liberty City Stories, la verdad. Mola mucho esta parte. Necesito vida. ¿Qué es una furgoneta o qué? Pues le mato a los conductores y ya está. A ver, amigos. Voy a posicionarme. Creo que se le puede matar al conductor, ¿eh? Creo. Vamos a probar. Vamos a acercarnos un poquito. Hacemos aquí un poquito de zoom y hacemos... ¡Nie! Hostia, mi puta madre. Vale, no. Quieren mi culito, creo. O sea, quieren mi culito sabroso. Sí, porque estos no huyen. ¿Qué haces, hijo puta? Que no matéis a gente, coño. Bonita acá, por cierto. Me gusta. Un momento. Es que en el coche no puedo reventar cabezas desde el coche. Es un fallito, ¿eh? Es un fallito que, en fin. Pero bueno, no pasa nada. Nos dan bastante tiempo para hacer todo, creo. ¿Dónde está esta peña? Está como aquí. Aquí a la esquina están, ¿no? Loco, no sé dónde están. Están arriba. Ok. ¡Hostia puta! Vale. Vamos a aplicar aquí un poco. ¿Me matarán? Tiene pinta, sí. La hostia, bueno. Me asoman ahí un poquillo a lo random. ¡Hola! ¡Y hola! Aquí no me pueden dar, estoy muy lejos. Sois una IA insignificante para mí. Sois basurilla, en verdad. Ese no lo veo. Qué hijo puta. Vale, de ahí arriba sí lo veo. What, si te estoy dando. Ok. Ese hijo puta sí que no lo veo. Ah, que lo puedo, guay. Pues nada. Joder. Qué misión más guapa, ¿no? Este es el casino. Pues bueno, chavales, yo lo voy a dejar por aquí. Voy a ir a guardar la partida donde pueda. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que esto ya me está gustando más. ¡Hasta ahora!